Llevaron una disilusión, yo conocía a muchos en Orgón, Santo Magí, se llevaron una grande disilusión. Tengo listo en casa. Sí. Sí. Una periodista que me llamó. Bien, voy a decir dos palabras. Aquí Taniako presidentea, Monsieur le Président. Eta Nafarroako presidentea. Bonzu, egunon herri agintariok, herri ordezkariok, mer, Monsieur Mer. Jaun Andreok, egunon, eta bonzu. Gurtzeko ordezkariok, eskerrik asko, merci beaucoup. Hemen konfinatu zituzten bai, 18.000 errefuxiatu baino gehiago. Gerra galdu ostean, Gurtzeko konzentrazio esparruko gabeziak jasan behar izan zituzten. Gaur, haiek oroitzera gatoz. Eta askatasunaren eta demokraziaren alde egin zuten borroka aitortzera. Entre junio de 1939 y principios de 1940, más de 18.000 personas, como se ha dicho, refugiadas de la guerra civil, fueron confinadas aquí en Gurs. Un tercio de las 18.000 provenían de Guipúzcoa, Vizcaya, Araba y Navarra. Tras perder la guerra, estas personas atravesaron los Pirineos con la esperanza de una tierra de acogida en la Francia republicana. Abatidas por la derrota, apesadumbradas por lo que dejaban atrás, preocupadas por su separación familiar. Confiaban
en encontrar algo mejor. Nada presagiaba lo que les esperaba. Malas condiciones de vida, barracones, alimentación insuficiente, encerradas entre alambres de espino. Un campo de concentración en lugar de un campo de acogida. Hoy venimos a recordarles y a reconocer su lucha por la libertad y la democracia. Eusko Jaurlaritzaren babesa etengabea izan zen. Goraipatu eta eskertu beharrekoa. Erbesteko Eusko Jaurlaritzak inoiz ez zituen ahaztu errefuxiatuak, inoiz ez zituen bertan behera utzi. Bidezko da, halaber, inguruetako herritarren babesa aitortzea. Gaur, eskerrak eman nahi dizkiegu Gurs herriari eta bertako herritarrei elkartasun keinu horregatik. Hoy estamos también aquí para agradecer a Gurs y a sus habitantes su acogida y su solidaridad. El destino de las personas aquí confinadas fue el exilio. Algunas, como aquí os he presente, nunca volvieron a Euskadi. Otras lo hicieron después de 40 años. Se dispersaron en la oscuridad, el frío y el silencio impuesto del exilio. Recuperar su memoria y honrarles es un deber ético, social, político e institucional que hoy asumimos con este acto de reconocimiento y homenaje. Nuestro reconocimiento a las personas confinadas en Gurs tiene un profundo significado de presente. El padecimiento que hoy recordamos no difiere del sufrimiento injusto de las personas refugiadas que están ahora huyendo de la guerra y de la injusticia y que se encuentran en las fronteras europeas. Termino con una reflexión. Aquellas personas y sus familias víctimas del exilio deben saber que este país recuerda y reconoce su sufrimiento injusto. También su contribución a la causa de la libertad, la justicia y la democracia. Como Lehendakari y en nombre de la sociedad vasca, de la comunidad autónoma del País Vasco y Euskadi, quiero manifestar nuestro agradecimiento y reconocimiento a aquellas personas. Me comprometo a través del Instituto Gogora a mantener viva la memoria de Gurs como ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir. Lehendakari naizen aldetik, Euskal gizartearen izenean, gure eskerrona eta aitortza adierazi nahi diet pertsona haiei guztiei. Gogora institutuan gorde, erakutsi eta zabalduko dugu beraien eredua. Eskerrik asko guztiei.